Todos hemos estado ahí. Te sentás, entras en queue y de repente ese lobby te hace pensar: la puta madre, ya perdí. Pero decidís jugar igualmente, porque lo que realmente buscamos en el olcito es esa dosis de dopamina, especialmente cuando la partida parece imposible. Es acá donde empieza la aventura, y donde desde el primer segundo considerás a todos tus enemigos. Entro al juego como jungla, listo para aplicar esas estrategias que vi en guías y análisis, y es este el momento de la verdad. En solo Q, yo soy la win condition. Pero, ¿en quién puedo confiar si no estoy en dúo? ¿En la vein top? Exacto. Comienza el juego, me doy prioridad manteniendo la calma, porque sé que posiblemente estoy jugando en una partida llena de desafíos. Es de madrugada, en el elo más rancio, y estoy listo para el reto, solo puedo mirar hacia adelante. La prioridad es clara, fidearme. Mi patín está enfocado hacia la bot, para raspar un poco de las tierras fértiles de la botlane. Y de paso, vamos a intentar darle una ventaja a nuestra vein. Pero pronto voy a descubrir que tiene el síndrome de Gush, y juega sin sentido cuando estoy cerca. El primer gank me revela la dura verdad. Vayne es el lastre del equipo. Así que la saludo y no vuelvo más. Me enfoco en medio y bot, luchando con todo lo que tengo y aprovechando mi bursteo y desgastando la jungla enemiga. Cada batalla cuenta, cada decisión importa. La batalla sigue, me encuentro con una línea que parece decidida a ganar el premio a las peores decisiones del día. No prioriza su farmeo, pierde el tiempo y fuerza los gank. Yo, por otro lado, protejo a mi mid laner y me llevo un premio extra. Lilia ya no va a poder jugar más. Con el jungla enemigo debilitado, la oportunidad está clara. Tomo kills en bot y dejo a la Lilia completamente saqueada, sin posibilidad de recuperación. Continúo el juego y reclamo todo, dragones y la jungla de la Lilia. Finalmente, recurro a la técnica más antigua de todas. Vamos a esperar en ese arbusto, a que nuestro enemigo tilteado se regale. Y con esto, habilitamos el varón. La pelea en top y cerramos el juego. Una partida que parecía perdida desde la selección, convertida en una elección. Al final, no importa lo adverso que parezca al inicio, lo que define el resultado es cómo jugás con la mano que te ha tocado. Así que recordá, el mito de la partida perdida desde la selección es eso, un mito. Todo está en tus manos. Si llegaste hasta acá, gracias por ver, y si te gustó, nos vemos en la grieta.